gracias por la invitación. Adrián, estás acompañado de Lorena Rieta, que también es candidata a concejala, ¿no? Lorena, bienvenida. Acércate ahí al micrófono un poquito. Hola, muchas gracias. Bienvenida, Lorena, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, Adrián, te hablé, estabas llegando, venías de la Junta, ¿no? Venía de la Junta. Seguimos haciendo algunas cosas todavía. ¿Cómo se llega a la última semana? Contame. ¿Cómo se llega a la última semana? Muy cansado. Muy cansado. Sí, muy cansado. Muy cansado de recorrer la ciudad. Bueno, nuestra militancia tiene una particularidad, que es una militancia muy territorial. Nosotros no contamos con un aparato propagandístico y demás, así que lo nuestro es lo mismo que hacemos siempre. Recorremos los barrios, nos organizamos con la gente, organizamos charlas, hacemos mateadas. Esa es nuestra campaña, pero desgasta. Me imagino, más que todo tocó invierno, ¿no? Sí, me parece que la tiraron a esta porque la hacía más difícil. Sí, ¿no? Bueno, porque se guardó la fecha hasta el último momento, Albanese, ¿no? Un poco especuló también con eso, ¿no? Tiene la posibilidad de hacerlo, digo. Tiene la posibilidad de hacerlo, algo que se debería cambiar. Todo el mundo tendría que saber el día de la elección por anticipado. Si no, entra en la especulación de meses y meses a donde el gobierno especula con la inauguración de obras, especula con un conjunto de cosas, diríamos, para alargarla en el momento que cree más oportuna y más favorable para el gobierno. Lo mismo creo que, más allá de las especulaciones, no es un año favorable para el gobierno de Río Ceballos. No son los últimos 4 años favorables para el gobierno. No han sido. No. Bueno, Adrián, vamos a decir el número de lista. Cuando la gente entra al cuarto oscuro, ¿cuál es la boleta de ustedes? A-738. Es una alianza. Una alianza, ¿no? Sí. A-738. Creo que es el número más grande de todos. En el caso tuyo, Adrián, ya vamos a hablar también con Lorena, venís de una militancia en el Partido Obrero y participás de este frente de izquierda, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Siempre acá en la zona, en Sierras Chicas? Siempre acá en la zona, en Sierras Chicas, construyendo el partido desde hace muchos años. Y bueno, ahora desde hace unos años con el Frente de Izquierda, que ahora es el Frente de Izquierda Unidad. Diríamos, se han unido las 4 fuerzas mayoritarias de la izquierda argentina y han conformado un frente a donde está, diríamos, el 90% de la izquierda. Les hago una pregunta a los dos. Me parece a mí que a Sierras Chicas le falta un poco de izquierda, ¿no? Y digo, no solamente por una cuestión de que haya más presencia en el Consejo, sino porque la izquierda trae a agenda temas que muchas veces otros partidos no se animan a tocar, o hay otros intereses en el juego y pasan otras cosas. Desde ustedes, de su trabajo y conociendo un poco la militancia aquí en la zona, ¿eso por qué creen que ha sido así? Yo siento que está creciendo. ¿Que está creciendo? Yo veo el panorama mucho mejor. Es lo que se percibe en la calle. Ajá. El trabajo activo del Partido Obrero, de Adrián, está siendo más conocido por la gente, muchos jóvenes. Yo siento que está creciendo y que va a llegar al Consejo. Nosotros tenemos datos objetivos del crecimiento. Contame. En términos que hace 4 años, 6 años, nos presentábamos en 2 o 3 localidades. Y ahora nos estamos presentando desde Calera hasta Jesús María, casi en todas las localidades. Nos hemos presentado en Calera, en Villa Allende, en Mendiolaza, en Unquillo, en Río Ceballos, en Sal Si Puedes y en Jesús María. Y no logramos presentarnos en Agua de Oro porque, diríamos, fueron muy anticipadas. Fueron las previas de las previas. Casi se hace una elección el año anterior de las elecciones en Agua de Oro. Pero bueno, eso es objetivo. Lograr constituir y construir listas en todas las localidades, diríamos, es un desarrollo de la izquierda, del partido, del frente de izquierda. Y en particular en Río Ceballos venimos de un desarrollo, diríamos. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda, diríamos, cada elección tiene la mejor votación, tiene índices más importantes, y venimos de hace muy poquito de las elecciones provinciales, a donde en el corredor de Sierras Chicas tuvimos los mejores porcentajes de toda la provincia. Bien, entonces hay expectativas para este domingo. ¿Cómo lo viven? Estuvimos charlando recién un poquito, sé que el sábado fue el debate, que estuviste muy bien, por lo que me dicen gente de otras fuerzas políticas también. ¿Y por qué crees que empieza a la propuesta de la izquierda a tener más relevancia? Y de paso te digo, ¿qué análisis hacen ustedes de cómo está Río Ceballos hoy? Mira. Y si se combina en la situación de Río Ceballos con la posibilidad también de que la izquierda empiece a avanzar un poquito. Sí, en realidad pienso que son las dos cosas, ¿no? Una batada a la otra. En Río Ceballos se está haciendo una campaña que no dice nada sobre la situación de la gente.
los candidatos y los candidatos de la fuerza mayoritaria se niegan rotundamente a debatir los problemas profundos que tiene Río Ceballos. Y creo que esta es la particularidad que tiene la campaña de la izquierda, que habla sobre desarrollo urbano, que habla sobre tierra, que habla sobre ambiente, que habla sobre trabajo, que habla sobre los derechos de las mujeres, algo que está negado en la campaña en términos generales. En la campaña en términos generales son solamente eslóganes vacíos, la campaña en términos generales es más cerca tuyo, Río Ceballos activo, Río Ceballos... No sé qué quiere decir. Más cerca tuyo, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que vamos a tener trabajo o que no vamos a tener trabajo? Más cerca tuyo es, ¿vamos a tener un banco de tierra para que las familias que no tienen tierra en Río Ceballos puedan acceder a la tierra o no? Bueno, esos temas están vedados. Esto del debate de los otros días, y donde discutíamos sobre si era necesario políticas de Estado, que era un tema que se tiró en el debate, bueno, todo el mundo acordaba que sí, que es necesario que haya política, salud, ambiente, trabajo y demás como políticas de Estado. Ahora, yo le planteo que nosotros hemos llevado iniciativas al Consejo Deliberante con este gobierno y con el gobierno anterior, por ejemplo, lo del Banco de Tierra, por ejemplo, la emergencia ambiental, y siempre se negaron a tratarla. O sea, la apariencia de política de Estado, pero en términos efectivos no hay ninguna política de Estado. Y nosotros vemos, y esto ya entrando en Río Ceballos, ¿y cómo lo vemos? Nosotros vemos que la orientación que ha llegado a Río Ceballos en los últimos 20 años es la orientación que han impuesto el desarrollismo inmobiliario. El desarrollismo inmobiliario ha impuesto una orientación para el Estado, el Estado la asumió como propia, ha desenvuelto el presupuesto del municipio, se ha gastado en función de los negocios del desarrollismo, y el desarrollismo lo que ha terminado es complicando la vida de los vecinos de Río Ceballos. Con el desarrollismo supuestamente íbamos a tener vivienda, porque se iba a construir más. La vivienda se ha hecho, diríamos, una cosa inalcanzable para cualquier familia que en la zona, porque llegaron los desarrollistas, aumentó el precio del suelo, aumentó el precio de la vivienda, aumentó el precio de los alquileres. Dijeron que iban a traer trabajo. Bueno, lo único que trajeron es trabajo precarizado, incluso al interior de los country, trabajo precarizado. Uno cuando va a la mañana temprano ve como, especialmente en algunos country, hay fila de trabajador ingresando. ¿Qué laburo hace esa gente ahí? Laburo de limpieza, laburo de construcción, laburo de jardinería. Pero si vos te pones y charlas con ellos, te vas a fijar que los ingresos y que las condiciones laborales son todas precarias. Me decía, gente trabaja de seguridad en algunos de estos lugares, que los sueldos son muy bajos. Son muy bajos. Todos los sueldos son bajos. Tomamos el caso de Río Ceballos. Río Ceballos se caracteriza por un sueldo mínimo, pero que es el Estado municipal el que determina eso. Vos tenés que el primer empleador en negro en Río Ceballos es el Estado municipal. ¿Por qué? Porque tiene figuras de subsidiado, tiene figuras de contratados precarios, tiene figuras de monotributistas. ¿Y qué haces con esas personas que están en esas circunstancias? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Para nosotros el pase planta, indudablemente. Nosotros planteamos que en Río Ceballos no solamente el municipio debe blanquear a los trabajadores, lo que es lógico. Vos tenés gente que trabaja en las guarderías y gana 9.000 pesos. Están a cargo de nuestros pibes y ganan 9.000 pesos. Tenés profesionales en las guarderías que han estudiado y ganan 11.000 pesos. O sea, tenemos trabajadores ocupados en Río Ceballos que están por debajo de la línea de pobreza. Yo me acuerdo que en algún momento la gente decía, bueno, me falta guita, estoy pobre, qué sé yo, pero cuando tengo un laburo, esas cosas cambian. No, acá en Río Ceballos vos tenés un trabajo y no podés superar ni siquiera la línea de pobreza. Con un trabajo, laburás 8 horas. Entonces, eso se tiene que modificar. En el debate se hablaba esto de que no hay estadísticas de pobreza en la zona, en Río Ceballos. Eso me parece altamente alarmante. Fuerte, ¿no? No podés hacer ninguna política de Estado, no podés desarrollar nada si no conocés cuál es, ¿de dónde arrancás? La situación real, claro. Vos me decías, sí, me nos preguntabas por qué el crecimiento. Sí. Justamente por esto. El único partido, me parece, que se anima a poner en agenda todas estas cuestiones es la izquierda, y lo viene haciendo con constancia y con coherencia. Lorena Arrieta es candidata concejala, ella justamente en la lista, está con nosotros. Y aprovecho de preguntarte por una cosa que dijiste recién.
De las 9 listas, solamente hay una que hay una mujer, ¿no? Pero los temas de género, reconozco el trabajo de Andrea Leguizamón, por ejemplo, en alguno de los espacios, pero no aparece el tema del género, el tema de lo que pasa con la mujer. Cuando hoy veía la tasa de femicidios de Córdoba, que se ha disparado otra vez de manera tremenda, y esta problemática que está cada vez más fuerte, pero parece... No, pero nuestro partido es muy fuerte. Lo sé, muy, porque muy también fuerte. tienen pruebas de ese testimonio. ¿Qué piensan hacer ustedes con eso? Sí, no, bueno, nosotros tenemos toda una agenda que tiene que ver con la declaración de la emergencia en violencia de género. Es más, nosotros llevamos un proyecto de ordenanza hace varios años al Consejo Deliberante que planteaba esto, la emergencia en violencia de género. El Consejo Deliberante dijo que era muy preocupante la situación, era en medio de todos los 3J, diríamos, o de los primeros 3J, que a ellos le parecía sumamente preocupante y lo pasaron a comisión. Bueno, ahí está. Pasaron 3 años y sigue en comisión. Es más, en algún momento un grupo de compañeras fueron y ocuparon el Consejo Deliberante para ver qué se trate. Bueno, ahí nos invitaron a 2 reuniones supuestamente de la comisión y nunca más el tema se desarrolló. Ahora, tenemos un municipio que tiene dinero para hacer rejas, para hacer muchas rejas, y no tiene dinero para tener una casa refugio para mujeres que sufren violencia de género. O sea, no hay políticas, y cuando hay algún tipo de política, son políticas de derivación. Hay un grupo que atiende supuestamente la violencia, pero todo lo que hace es derivarte o al pueblo de la mujer en Córdoba y demás. No existe la política porque no existe presupuesto. Cuando se va a tratar el problema del presupuesto, no hay un presupuesto destinado ni a violencia, ni a salud. No, el municipio no desarrolla una campaña sobre educación sexual. Nosotros creemos que el municipio está obligado, tiene una Secretaría de Educación el municipio, y creemos que está obligado a desenvolver una campaña sobre educación sexual. El embarazo joven, el embarazo adolescente, el embarazo de niñas, es algo que no se presenta solamente en otros lugares. En Río Ceballos también se da, y para eso no tenemos política. Nosotros, diríamos, sí, tenemos una campaña muy fuerte en ese aspecto. Yo creo que no se hace presente en la elección porque entienden el resto de los candidatos que discutir esto, discutir el aborto legal y demás, es un piantavoto. Y nosotros lo ponemos en primer lugar, porque para nosotros es un compromiso luchar por los derechos de las mujeres. Y así lo entendemos, y por eso llevamos, diríamos, un grupo de compañeras que son candidatas a concejales, todas compañeras jóvenes, que hacen un laburo sobre género, que hacen laburos territoriales, que hacen laburos sobre violencia. ¿Qué hacer con el tema del medio ambiente, del ambiente acá? Por un lado, le escucho al intendente Albanese que dice una de los pilares nuestros es la gestión del ambiente, por la reserva esta y aquella. Pero por otro lado estamos con el problema ahora a través de las moscas y se convierte en un problema también social porque las avícolas dicen que ellos están cumpliendo con las normas, pero los emprendimientos inmobiliarios están a 3 kilómetros de donde están ellos y si se cierra, dicen, si nos exigen muchas normas y nos ponen así a parir, vamos a tener que cerrar y la gente se va a quedar sin laburo. ¿Cómo se articula algo para que no haya un problema ambiental como es el tema de estos insectos y las lagunas de retención de líquidos cloacales, por ejemplo, pero que a su vez tampoco esto aparezca estas voces de los empresarios diciendo, bueno, miren, que si me joden mucho a mí con las multas y todo, acá se corre el riesgo de que se queden sin laburo la gente? Bueno, sí, la política que desarrolló el gobierno de Albanese y la que se viene desarrollando en los últimos 10 años es una política contraria al ambiente, total y absolutamente contraria. Mirá, acá hay gente que se está presentando a las elecciones y fue parte del gobierno del 15F. Yo digo, tenía que estar procesado. Se llevaron puesto a la ciudad, hubo muertos, la gente perdió las viviendas y ahora se presentan de vuelta a las elecciones. Esta gente operaba dentro de los lugares donde la gente que había sufrido la inundación estaba refugiada en hoteles, porque era un refugio el hotel, y operaban adentro para que la gente, la presionaban para que la gente no salga a protestar. Y ahora se presenta en el lista que dice que vienen a resolver los problemas de Río Ceballos. Es muy grave. Y la política de Albanese, digamos, para ejemplo tenemos solamente lo de la quebrada, que hace poco tiempo en favor de un desarrollo inmobiliario, se modificó la ordenanza de construcción y se llevaron puesta toda la arboleda urbana. Y cuando fuimos a pedir explicaciones dijeron que bueno, que era un negocio, que ellos no podían impedir el hecho de un negocio. ¿Qué es un emprendimiento inmobiliario ahí en la zona de la quebrada? Un emprendimiento inmobiliario en la zona de la quebrada, un emprendimiento de departamentos.
Que aparte, sí, ya sé cuál es. Aparte está autorizado en una zona que es inundable. Río Ceballos todavía no tiene, post inundaciones, no tiene demarcada la nueva ribera de río. ¿Cómo es eso? Cuando hay una inundación, uh-huh, vos tenés que hacer una nueva demarcación de ribera, porque los picos de la inundación marcaron una nueva situación en la zona. Entonces, sobre esa nueva ribera, bueno, podés construir, no podés tener intervenciones, no podés hacer plazas. El ejemplo fue lo de la Plaza del Mimbre, que en ese lugar no se podía hacer plaza. Ahora, han pasado todos los años que han pasado y no tenemos tan siquiera la demarcación de la nueva ribera. Entonces, esa es la política ambiental que se envuelve. La política de los negocios. No tenemos una cuota de altura para la construcción. Se sigue construyendo en pendientes que no se debería construir y que terminan siendo los problemas de las escorrentías y que después las calles traen, cuando llueven, más aguas que el río. En el momento de la inundación, un dato que por ahí a la gente se le escapa, pero cuando el momento pico de la inundación, por el vertedero del dique pasaban 140 metros cúbicos por segundo, pero al puente amarillo llegaban 340. 200 metros cúbicos los aportaban, o al menos 120 metros cúbicos por segundo los aportaban las escorrentías de las calles. Venían, eran otros ríos más, claro, caudalosos. Eso, porque es mucha lluvia, porque se pierde la absorción del suelo, porque se urbanizó. Entonces, esa zona, esa situación la tenemos presente hoy. Había un plan director que no se cumplió. No se hizo una obra del plan director. No hay ninguna obra. Eran lagunas de laminación, lagunas de retención, obras que iban a paliar la posibilidad de una nueva creciente. No se hicieron. Los puentes, para reconstruirlos, como hubo un pico de crecientes, se tenían que reconstruir a otro nivel. Todos los puentes, salvo creo que uno solo, que era un vado, que lo transformaron en puente, se han reconstruido al mismo nivel. Y tenemos lugares, yo lo marqué el día del debate, como es en Barrio Los, el Puente de los Amigos, que tiene 28 centímetros desde el piso del puente al piso del río. Cuando pasó la inundación dijeron, acá hay que hacer una profundización de esto porque es una trampa mortal. Se ensanchó el río, pero el puente está igual. Mirá los años que pasaron, no han podido profundizar, diríamos, el curso del río. Entonces, no hay política ambiental. Bueno, la verdad es que queríamos hablar contigo la semana pasada. Sé que estabas con mucho recorrido, con mucho trabajo. Te agradecemos que hayas venido con Lorena. Esta semana de queda vamos a seguir charlando y el domingo vamos a estar con un operativo fuerte. Pero antes de que nos despidamos y agradecerle a ustedes la visita, ustedes van a tener que pelear contra tienen enfrente el aparato del gobierno albanese que está en el poder, que es de la Unión Cívica Radical, que tiene recursos, incluso que él dice que no tiene que ver con Cambiemos, pero poco de referencia nacional, aunque no le han dado mucha bola, parece, hay, y sobre todo está en el gobierno. Y por otro lado, el otro incluso después está Bombín, que era de su gestión, pero bueno. Y el otro tanque que es Baldassi con Compromiso por Río Ceballos, que es con el sello de Hacemos por Córdoba, que está en el gobierno de la provincia de Córdoba, y también sabemos lo que significa. ¿Qué mensaje para los habitantes de Río Ceballos, si ustedes quieren captar justamente que puedan escapar de esa dualidad que se plantea, parece históricamente también aquí en esta zona, para ver quién puede estar dirigiendo los destinos de la ciudad? Que, mira, desde el año 83 en Río Ceballos gobiernan radicales, peronistas radicales de manera alternativa. Que el 90% de los candidatos de las listas ya pasaron por la gestión. O sea, cuando nosotros decimos ya pasaron, fueron concejales, fueron funcionarios, fueron secretarios de gobierno, fueron directores de áreas. Nosotros creemos que tienen una altísima responsabilidad en la situación que tiene Río Ceballos. Si la gente entiende que Río Ceballos tiene que cambiar, no podemos seguir votando lo mismo. Si la gente entiende que Río Ceballos tiene que cambiar para que haya laburo, que Río Ceballos tiene que cambiar para preservar el ambiente, que Río Ceballos tiene que cambiar para que haya una política de género en la ciudad, que Río Ceballos tiene que cambiar para que haya política para la juventud, cultura, deporte, diríamos, bueno, nosotros planteamos, acá está la lista del Frente de Izquierda, que se ha destacado, porque nuestra lista, diríamos, es muy destacada, la conformación de nuestra lista es muy destacada, por haber reagrupado al activismo que lucha por el ambiente, al activismo que lucha por la cultura, al activismo que lucha por el género, al activismo que lucha por la vivienda, contra la especulación inmobiliaria en los últimos 10 años en la ciudad. ¿Ha tenido ya la izquierda alguna vez participación en el Consejo Liberante de Río Ceballos? No, eso es lo que quería comentar yo. Decís, vamos contra los grandes aparatos.
Para mí la idea es la izquierda del Consejo. Me parece un salto de calidad para el Consejo Deliberante enorme. Si pudiéramos ingresar, Adrián es un gran actor social, un estudioso, comprometido siempre con las causas de la gente. La gente se dirige a él como un concejal, le falta la banca. Y pienso que este es el momento, estoy convencida de que este es el momento. Sé que los tanques, los aparatos, por su lado, y nosotros... Repitamos entonces la boleta. ¿La boleta cuál es? La boleta es A738. ¿Están los fiscales? ¿Está todo listo para el domingo? Están los fiscales, estamos peleando por eso. Vengo del Consejo, vengo de la Junta Electoral, estamos peleando por eso. La Junta está poniendo algunas restricciones que entendemos que favorece a los aparatos mayoritarios. Nosotros le estamos pidiendo que no que favorezca a las organizaciones, sino que nos dé la igualdad frente a la posibilidad de controlar el proceso electoral. Así que ahí estamos. Bueno, vamos a estar con equipos de Buenavista Radio. Gracias por esta visita. Es la primera, no va a ser la última. Nos veremos seguramente para las elecciones y para después lo que venga, ¿no? Porque tenemos que seguir discutiendo estas cuestiones de Río Ceballos y lo que decía antes. Me parece que a la zona, al Consejo Deliberante, le hace falta izquierda. Por esta cosa. Totalmente. Así que. La izquierda del Consejo. La izquierda del Consejo, bienvenidos a Buenavista Radio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias, chicos. Bueno,